Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube, igual que ustedes allí en sus casas. Acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario. ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! Señoras y señores, comienza el partido. Es un verdadero duelo. Ayala. Santiago fue claramente superior en el último encuentro disputado entre estos dos equipos. ¿El rival habrá tomado los recaudos necesarios para evitar otra derrota? Cruz. Traba, presiona y recupera el balón. Empuja al equipo con su juego. ¡Tremenda barrida! ¡Epa! Justito intercepta y corta ese avance. El arquero la manda lejos. Lindo centro desde lejos. Abre muy bien la defensa con este pase. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Tapia. Ambos equipos jugando con cautela. Pasó cerca, muy cerca. Y al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Se anticipa y la aleja del área. Cruz busca con el cabecea. ¡Ahí está! Estaba bien ubicado. No la pudo meter. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí. Ayala. Gutiérrez ayudó a poner en ventaja a su equipo en la última fecha con una gran asistencia.
Pocas emociones en lo que va del partido y ni un solo gol. La juega profunda. Es un pase que rompe la defensa al arco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golón! ¡Qué fantástica combinación! Así da gusto ver el fútbol. Cómo se entienden esos dos jugadores. Cuando se encuentran, son muy peligrosos. Se reanuda el encuentro, estamos 1-0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Avanza muy decidido. Gran pase a través de la defensa. Intenta un pase al vacío. Pasó muy bien. Agregar, señores, ¿qué se puede decir ante esto? Se estira la diferencia, 2-0 el marcador. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir dañando al rival. ¡Y le da de ahí! ¡Otro más, otro más, otro más! ¡Gol! ¡Estamos saturados de goles! Convierten otro gol en apenas unos minutos. Dígame algo, Donaldo. ¿Cómo vio esta jugada? Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco. Y desde allí, nunca falla. Ya hizo su segundo gol y quiere más todavía. El partido ahora está 3-0, Donaldo. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¿La aguantará? Buscan entrar por fuera con ese pelotazo. Le ponen el cuerpo para moverlo. ¡Uy, uy, uy! Si pasaba, menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima, porque si no... Abre la defensa con un pase entre líneas. Infracción, tiro libre. Pelotazo largo del arquero. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase.
¡Tremendo corte! ¡Impecable! Le faltó un poquito de precisión, pero la intención fue muy buena. Estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Y a ver si mete una buena contra, puede estar el gol. ¡Es falta, señores! ¡Tiro libre! El árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. La juega profunda. La juega por fuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar al centro. Está metió un misilazo. ¡Gol! ¡Gol! Apareció en el minuto justo para definir. Es impresionante la diferencia entre estos dos equipos. El marcador lo dice todo. Hizo todo fácil, controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créanme, no lo es. ¡Qué triplete! Se lleva el balón a casa. Lo tiene bien merecido, está sencillamente imparable. No hay tiempo para más. Final de los primeros 45 minutos. Se inicia el segundo tiempo. El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso. Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a este juego. Pelotazo largo a dividir. Gran pase por el medio. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaba en el pase, dejaba solo al compañero. Lo interceptaron. Balón largo por aire. ¡Qué bien lo vio! ¡Justito! Aprovecha la posibilidad. Cerquita del palo derecho, pero aquí no ha pasado nada. Excelente maniobra de contraataque. Este equipo maneja muy bien ese recurso. Y eso lo vuelve peligrosísimo. Abre el juego y lateraliza el ataque. Recibe en zona peligrosa. ¡Uy! Acaba de salvar a su equipo. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Gran pase a través de la defensa. Es un pase que rompe la defensa. Firme y atento para despejar. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Intenta un pase al vacío. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Lo han intentado por todos los medios, pero hasta ahora no han podido romper el cero. Será interesante ver si este cambio ayuda a desequilibrar el partido.
que nadie pudo llegar a esa pelota. El problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa lo anticipó con una jugada de mucha facilidad. Es de manos. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién deja el campo de juego. Sacó con los puños. Abre la defensa con un pase entre líneas. Qué bien cortó ese pase. Salvó a su equipo. Sin compromisos, la revienta. Está atento y rechaza la pelota. Abre muy bien la defensa. Dispara al arco. Por lo que veo, hay cambios en ambos equipos. Rechaza el balón para salir de ahogo. Atención, esta es muy buena. Está habilitadísimo. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Y arranca la contra. Por ahora no lo pueden parar, está rapidísimo. Pasa a través de la defensa. Ayala. La pelota salió y el saque lateral. A estas alturas me parece que está puesta la lápida. ¿Podrán hacer algún gol más para maquillar el resultado? Pero ya no van a dar vuelta a esta historia. Pase largo hacia la zona del córner. Mete un centro. Ya no queda tiempo. Esto se acaba. ¿Podrá sacar 12 puntos de los últimos 12 disputados? Todo parece indicar que sí. Tira la pelota para el sector izquierdo. A ver qué intenta. Revienta y le saca del área. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Le pegó al arco! ¡Qué golazo acabamos de ver, amigas y amigos! Ese balón quedaba para cualquiera, pero él lo terminó empujando. ¡Magnífico gol! Este goleador se gana todos los aplausos y además es un excelente jugador. La jugada fue buenísima y el gol... impresionante. Bueno.
Bueno, metieron el gol del orgullo, pero no creo que sirva de mucho. Ayala. Forzaron saque desde arriba. Ahí la tiene. Atención que puede venir. ¡Se eleva y cabecea! Le faltó el toque final. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Flores. Ponce. Suena el silbato del juez. Se ha terminado el partido. A la sensación que les faltó un poco de suerte. Igual esto no puede ser consuelo para el entrenador. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver? El conjunto rival insistió atacando por el centro. Y a los defensores les costó muchísimo en contenerlo. Algo que van a tener que corregir si quieren evitar más derrotas como esta. Nos vamos, señoras y señores. A nombre de Aldo Romo de Chapacase y de Claudio Palma, le agradecemos haber estado ahí. Tengan muy buenas noches. Épica, hermosa jornada hemos vivido, pero ahora es momento de irnos. Aldo, en verdad, gracias. Y hasta pronto, ¿no? Como siempre, ha sido un placer, Claudio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un lugar realmente espectacular. Jugar en este campo cautiva a cualquier jugador. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Santiago fue claramente superior en el último encuentro disputado entre estos dos equipos. ¿El rival habrá tomado los recaudos necesarios para evitar otra derrota? Abre el juego y lateraliza el ataque. Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio, ni para girar, ni para ponerse en posición de tiro. Le ponen el cuerpo para moverlo. Pase largo buscándolos de arriba. Pasó muy bien. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Santiago viene golpeado después de la dura derrota de la última fecha. ¡Ahí va el disparo! Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la amarilla, el árbitro le está hablando. Veremos, le dará de ahí al arco. Está un poco lejos, pero nunca se sabe, ¿eh? Puede que le salga algo bueno. ¡Cruz! ¡Qué buen intento, pero algo desviado! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual, fue un muy buen remate. La juega bien hacia adelante. Santiago salió a comerse al rival desde el arranque. Es un comienzo muy entretenido. Sorprendió al rival con un planteo súper ofensivo. Abre muy bien la defensa con este pase. La tira larga evitando el mediocampo. Buen corte, recupera la posesión en su campo. Se la saca de encima. Cruz. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. La tira larga cerca del área. Abren el juego con ese pase largo. La cruza al centro. Buen despeje en zona peligrosa. Atención, puede terminar en gol. Pelota al área, señores, pero no le llega a nadie. Pelotazo hacia adelante. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Cruz. ¡Cruz! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Colón! Y se abrió el partido nomás. Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol.
Se pone de nuevo en juego el balón. Está 1-0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Otra vez firme la defensa. Hoy están impasables. Atención, este avance puede traer peligro. La juega profunda. Buen centro al área. La saca justo. Buen rechazo. Se reanuda el juego desde el lateral. Cambia y la manda al centro. Trata de alejar el peligro por el despeje. ¡Qué bien se escapó! No pudo ser, le cortaron justito. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero le va al arco nomás. La pelota se fue desviada. Y saque lateral. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Y se animó a encararlo nomás, pero qué bien plantado el defensor. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Un pase fuerte hacia adelante. Lindo centro desde lejos. La juega bien hacia adelante. Fernández. Abre el juego y lateraliza el ataque. El balón cruzó la línea y es lateral. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. Vamos al descanso. Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. En lo particular, su actuación me gustó muchísimo. Estoy seguro de que a la gente también. Los jugadores deben estar muy contentos por el resultado. La cuestión es, ¿podrán mantener la ventaja 45 minutos más? El marcador está 1-0. ¿Quién sabe qué pasará en los segundos 45 minutos? Amigas y amigos, seguimos con la parte complementaria. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo periodo como si estuvieran 0-0. Pelotazo largo a dividir. ¡Ahí va! ¡Ahí va a tirar! Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Lo intentó desde ahí. La rechazó el arquero. ¡Increíble! Resolvió muy bien, ¿eh? Y no era nada fácil. Una gran, gran atajada. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase es horrible y no llega a destino. Se la termina regalando al contrario. Un error inmenso de cálculo. ¡Atención con el disparo! ¡Qué gol, señores! Señoras y señores, ampliaron la ventaja a 2 goles.
Así es como se hace un contraataque perfecto. Se estira la diferencia, 2-0 el marcador. El 1-0 era una diferencia pobre. El segundo gol les ha dado muchísima confianza. Bien interceptado, estaba muy atento para cortar. Ese gol en los primeros minutos va a condicionar el desarrollo del partido. Un balde de agua fría para el conjunto rival. Y siguen chocando. Una entrada durísima. El árbitro la tiró libre. La amarilla de San Luis y no hay nada que protestar. Correcto, me parece. Tira larga cerca del área. Es un pase que rompe la defensa. Era buena, ¿eh? Lástima que nadie pudo llegar a esa pelota. Estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. ¡Impresionante disparo! Maneja el peligro con ese despeje. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién deja el campo de juego. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Rechaza la pelota, bien defendido. Muy flojo el pase. Busca un compañero. Pelotazo hacia adelante. El pase no prospera. Está impreciso hoy. Centro desde lejos. Abre el juego y lateraliza el ataque. Llegamos a la media hora del complemento. La juega bien hacia adelante. Epa, justito intercepta y corta ese avance. Pasa a través de la defensa. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Nos dejó mudos ese disparo alto! ¿A dónde lo pegó ese muchacho? La defensa estuvo bien en ponerle varios jugadores encima para que rematara incómodo. Los dos equipos realizan modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido.
Esto ya se termina, señores. Saque de mano. El técnico decide realizar otro cambio en el equipo. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le estaba faltando reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Traba, presiona y recupera el balón. La tira larga cerca del área. Atención, esta es muy buena. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Y percutó. ¡Qué golazo hizo! Da la impresión, es posible que tengamos un final para no olvidarse nunca. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Está planteado para que tengamos un gran final. Están muy motivados, se están llevando muy... Hay tiro libre, señores. No lo dejó avanzar. Para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no era para tarjeta. Está solo. ¿La aguantará? Ganaron un tiro libre peligrosísimo y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Cruz se frota las manos con ese tiro libre. ¡Cruz! ¡Gol! ¡Increíble lo que acabamos de ver! Acabamos de ver un gol, un golazo extraordinario. Bueno, qué fantástico. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Golpearon de forma contundente. ¡Qué pegada magnífica tiene este hombre! ¡Sencillamente extraordinario! Vean cómo elige el lugar y le pega además como los dioses. Es el único que puede hacer este tipo de cosas. ¡Tienen el triunfo asegurado! ¿Qué quieren que les diga? Para mí, esta historia parece sentenciada. Enríquez. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Pitazo final. Es impresionante el espectáculo en las tribunas. El encuentro. Consiguieron un merecido triunfo después de pelear la pelota en todos los rincones de la cancha. El resultado es justo y deja a todo el mundo entusiasmado. ¿Qué te pareció el partido, Aldo? Han jugado con mucha determinación y estuvieron a la altura del desafío. Habría sido muy injusto que no se llevaran la victoria. Y bien, amigos, se acaba una nueva jornada. Muy buenas noches. Y muchas gracias de parte de quien les habla, Claudio Palma y mi compañero de siempre, el señor Aldo Rómulo Chapacase. Nada más. Gracias por todo, mi querido Aldo Rómulo. No, gracias a ti, Claudio.